A veces es complicado, es difícil, por la cantidad y los números que se manejan, por los tiempos de horno y preparación, los tiempos de reposo. Nosotros, por la capacidad que tenemos, siempre esperamos un inicio de 70 alumnos. A veces son las 12 y cuarto y esto está que revienta. Son 80, 90 que se aprietan, que terminan de comer uno, se está parando y se está sentando otro de forma inmediata. Trabajamos con mucha verdura, porque la idea es que los chicos coman sano y rico y que sea suculento en la etapa en la que están desarrollando su cabeza para la carrera que están estudiando. Y muchas veces nos critican y es como que, oh, verdura, mucha ensalada. Es re importante equilibrar un poco. Se les hace también comidas elaboradas del tipo de casa, también como un guiso o esas cuestiones también. Come por los ojos, es así, y tiene que estar lindo, tiene que verse muy apetitoso, tiene que verse bueno. Para mí es indistinto quién sea el comensal, sea un comensal que pague o que no pague, para mí es indistinto. No importa, siempre tiene que salir la comida, siempre tiene que salir igual y tiene que salir excelente. Trato de mejorar siempre, de ver cómo puedo mejorar la calidad de lo que están comiendo, de ver cómo podemos mejorar la presentación, de ver cómo puede quedar, qué le podemos poner que resalte un poquito más los sabores, que quede más rico, que se note que tiene. O sea, se les cocina con mucho amor. Algo que realmente para la parte de la cocina y para nosotros que trabajamos en la cocina es algo que no vas a encontrar con facilidad. Es un laburo prácticamente que se puede decir soñado en la gastronomía. Trabajar de lunes a viernes, tener feriados, es bien remunerado, te lo reconocen constantemente. En el turno de la noche, por ejemplo, que retiran la vianda, está re bueno porque ellos no saben qué esperan hasta que se les entrega el tupper y quedan como que ¡wow! ¡Buenísimo! O sea, nada, eso te genera una satisfacción re grande, está re bueno. Ha crecido mucho en muy poco tiempo. Fue de máxima capacidad a demasiada, pero bueno, hemos logrado contenerlo, sobrellevarlo. Muchos de los chicos realmente lo necesitan y lo valoran. Y vale un montón, eso está re bueno. Ojalá y sea un ejemplo a seguir esto.